la estatuilla y el nombre del ganador. Con suspenso, ¿eh? Bueno, primero quiero aclarar que este año más que nunca votaron los clubes. Votó el 70% de los clubes de la Superliga. Así que, Daniel, es merecido tu premio alumni. Los votaron tus pares de la Superliga. No es que lo inventamos nosotros. En general, los votos son emitidos por las comisiones de las distintas divisionales, por las comisiones de fútbol infantil, futsal, fútbol playa, que son los que nos indican quiénes son los ternados y quiénes ganan. En este caso somos nosotros los que elegimos el alumni de oro. Y la verdad que el que lo va a recibir no lo quería recibir. No quería recibirlo. Seguramente algo va a explicar. Pero nosotros creemos que el fútbol argentino se ha refundado. El fútbol argentino está mostrando un crecimiento y un montón de situaciones que no se daban, con la igualdad de género, con el todo tipo de deporte, el futsal, el fútbol playa, transparencia en los números. Falta el broche de oro que se va a dar, porque cuando las cosas son transparentes y se hacen, tarde o temprano los resultados se dan. Así que, Chiqui, nosotros creemos que vos sos merecedor de este alumni de oro, por abrirnos las puertas, por creer en el premio alumni y por creer también que los que no estamos en gestión también edificamos este fútbol grande que hoy vos conducís. Un aplauso. Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Alumni de oro. Bueno, buenas noches. Antes que nada, agradecerle la presencia a todos los que están acompañando en este momento tan especial, a SIDEFA, por darle esta ocasión, una vez por año, de que toda la familia del fútbol argentino pueda reunirse, pueda reconocer el mérito, el logro, el trabajo, la dedicación, la honestidad y, por sobre todas las cosas, la nobleza que tiene cada uno de los que componen la familia del fútbol argentino. Agradecerles a los campeones del mundo. Yo siempre digo lo mismo, tenemos la posibilidad de que nuestra camiseta de la selección argentina lleve esas dos estrellas. Han llevado el fútbol argentino a lo más alto, a lo que sin duda nosotros también hemos asumido ese compromiso. En el día de mañana recién se van a cumplir 2 años de esta querida gestión que hemos iniciado el 29 de marzo del 2017 y se han hecho indudablemente muchísimas, muchísimas cosas para poder hacer un fútbol mejor, para poder realmente llevar a lo más alto al fútbol argentino, que creo que es el compromiso de todos. Por eso quiero agradecerle a cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo, a cada uno de los dirigentes de todas las categorías del interior, a la familia del fútbol en general, a los técnicos que nos están acompañando, al sindicato de jugadores, que es una parte muy importante de nuestra querida familia del fútbol, a todas las jugadoras que hoy están empezando a entender de que era verdad lo que decía este presidente, que este comité ejecutivo va a ser el comité ejecutivo de la igualdad de género, que le va a dar al fútbol femenino el lugar que se merece. Y sin duda que todo lo que quisiera decir lo vamos a decir mañana en la ocasión que vamos a compartir los miembros del Comité Ejecutivo, en donde en el día de mañana vamos a inaugurar 11 de las muchas obras que hemos hecho en apenas 2 años. Este premio yo no lo quería recibir porque realmente uno tiene que tener la capacidad para reconocer, uno tiene que tener realmente el compromiso y la nobleza de los dirigentes que nos dieron la posibilidad de democratizar el fútbol, de volver a tener una conducción después de todo lo que había pasado. Y en esto quiero compartirlo con mi amigo, con mi hermano, con el Tano Angelici. Quiero que venga acá, me acompañe. Porque sin dudas, todo el conjunto del fútbol argentino quería que la AFA se normalizara, que tuviera un presidente, que tuviera
su comité ejecutivo que lo representara, pero alguien tenía que tener la capacidad de leer que el fútbol argentino no podía seguir más de la manera que estaba. Y este fue el compañero. Así que Tano. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Simplemente un solo compromiso. Que escuchemos, espero que hayan escuchado, que nos acordemos las palabras del Pato Filiol, que la selección argentina está más allá de cualquiera, hombre, periodista, técnico, cualquiera, que necesita de que todos acompañemos este proyecto que hoy tenemos, que sin duda después los resultados se van a dar. Muchas gracias, comprometerlo a que sigan acompañando estos 2 años de esta gestión que nos queda, porque sin duda que nos falta muchísimo por realizar y entre todos vamos a poder hacer el fútbol argentino que todos nos merecemos. Gracias. Fuerte aplauso, Chiqui Tapia, Daniel Angelici, presidente y vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino.